¿Qué es lo bueno en un mundo donde la lluvia no es agua sino plomo? Mil veces prefería imaginar que llovía café. Ese café que daba el dulce aroma en la mañana. Ese que mi madre brindaba a todo el que llegaba. ¿Quién sería la próxima víctima de los caballeros verdes? Era mi pregunta. Cuando escuchaba la sublime voz de mi padre gritando: Dios, protégenos de todo mal. Y corría detrás de mamá. ¿Qué es lo bueno cuando mi escudo es el colchón de mi cama? Las palabras de mi madre la única tranquilidad. La fe de mi padre nuestra única defensa. Y el abrazo de mis hermanos, el manto que cubría mi cabeza. Finalmente, un camino amarillo nos esperó en la tierra de Lloro Negro. Caras desconocidas que decían ser familia y otras que definitivamente no nos querían. Ahora el miedo es diferente y el río se ganó mi amistad. Ya no llovía plomo sino insultos y nuevamente preferí que lloviera café. Ese mismo que mi madre seguía preparando y brindando al que a casa llegaba de buena fe. Aún sigue sin llover café, pero el río me consuela con su sonido y me cuenta cómo por sus aguas han pasado miles de inocentes que no pudieron escapar de esta guerra sin piedad. Thank you.
mi madre, la única tranquilidad, la fe de mi padre, nuestra única defensa, y el abrazo de mis hermanos, el manto que cubría mi cabeza. Finalmente, un camino amarillo nos esperó en la tierra del oro negro. Caras desconocidas que decían ser familias, y otras que definitivamente nos querían. Ahora el miedo es diferente. Ahora el río se ganó de amistad. Ya no llovía plomo, sino y nuevamente prefería que lloviera café. Ese mismo que mi madre seguía preparando y brindando a la casa llegaba de la aún sigue sin llevar café, pero el río me consuela con su sonido y me cuenta cómo por sus aguas han pasado miles de inocentes que no pudieron escapar de este lugar sin piedad.